Sorry, people, I had to pull over a little bit because running out of memory, so I deleted some other videos that they are already up on YouTube. So here we go again. All you missed is two blocks. That's it. Tuve que pararme ahí a un lado para borrar algunos videos que ya están arriba en YouTube. Y lo único que perdieron fueron dos cuadras, dos bloques de grabación. Así que aquí les va de nuevo. Aquí hay una controversia en esta calle. There is a controversy here in this almost highway lookalike. Es una carretera donde usted puede correr bastante, porque como miran es como una autopista, ¿ok? Pero nada más quieren que uno corra 50 kilómetros por hora. Es absurdo. Y es una carretera bien concurrida, así que la gente quiere ir rápido. So the problem here is that, you know, it's like a highway here. And they want us to just to go 50 kilometers an hour. And that's absurd. I don't know. What do you think? Because you can go really fast there. You can go 100 plus. 100 would be nice. No, 100. 80 would be nice. Because you can do 100 here. So, but anyways, what do you think? Let me know and see what happens. But 50 kilometers. I think that's. That's city, you know, city blocks. But here, I don't know. And of course, construction or maintenance. Okay, so I'm sorry, let me see, two lights behind, we left Vancouver, and we entered Burnaby. Dos luces atrás, dos semáforos atrás, dejamos a Vancouver, y entramos en Burnaby. Esta es de otra ciudad. Okay. Y esta es una área donde aquí le llaman área industrial. Área industrial, pura industria aquí. La ciudad está mano izquierda y el río Fraser está a mano derecha. So the city is on your left and the river is on your right. That's why you see just trees.
lot of traffic today. Not good. So we're coming from the airport because my wife is going to Mexico for 10 days. Venimos del aeropuerto porque mi esposa va a ir a México o va para México ahorita por 10 días. So now we are gonna enter a different city. Which is New Westminster. Esta es otra ciudad a la que vamos a entrar. Se llama New Westminster. Y esta es la ciudad donde está la iglesia. Aquí a mano izquierda también puede agarrar para Richmond. Eso lo lleva a Richmond o lo lleva a la frontera también de Canadá con Estados Unidos. Y también lo lleva para otras ciudades. A Surrey también, nada más que es entra por otro lado. Nosotros vamos a entrar por en medio de la ciudad de Surrey. We're gonna come in right in the middle of city of Surrey. Okay. And we're in the West now. Actually, no, still Burnaby, sorry. It's just really close. Estamos todavía en Burnaby. Lo que pasa es que está muy muy pegada a la ciudad, nada más lo divide una calle. Aquí sí ya es New West. So we're in New Westminster right now. We're gonna go through the downtown of New West. See all those buildings there? Those are high rises, apartments. Son apartamentos esos edificios enfrente. Y esta, what you see to your right is the SkyTrain. Hopefully one comes by and you guys can see it. Lo que miran a su mano derecha es el SkyTrain. Le llaman el cielo, el tren del cielo, ¿verdad? Porque está, como lo miran, está alzado así en la línea está alzada.
probablemente pase uno, no sé. Ahí viene un tren. Here comes one train. So you can see the train on your right, above. There is a train. Sky train. And that sky train takes you all the way from Surrey, where we're going. All the way from, it goes through Burnaby, New West, Vancouver, all the way to the airport where we're coming from, and all the way to downtown. Te lleva a todas esas ciudades el SkyTrain. Y ahorita ya están construyendo otro para otro lugar. Se están expandiendo bastante. They're expanding a lot. They're going through all the cities. It has taken time, but they're doing it. So here, what we have to your right, right in front of you, is Kwantlen College. Sorry, it's Douglas College. So el colegio es como una universidad aquí de, no es universidad, sino que es un colegio. Se llama Douglas. Colegio Douglas. So I'm gonna stop it here and I'm gonna continue, okay?